Primeramente agradecer la presencia de todos ustedes en este lugar. Como hacemos habitualmente, convocamos a ustedes, a los medios de comunicación, para que se puedan ir observando a través de las imágenes que ustedes van a sacar, la comunidad pueda tomar conocimiento del grado de avance que están teniendo la construcción de estas viviendas. Como bien sabían y hablábamos fuera de cámara, hoy son 27, pero bueno, habíamos arrancado en un número distinto, pero gracias a algunas acciones que pudimos llevar adelante del municipio en cuestiones administrativas, logramos incorporar 3 lotes para llegar hoy a las 27 viviendas que estamos construyendo, de las cuales 4 son de un dormitorio, que están ubicadas en este momento a nuestras espaldas, sería el lado norte de este terreno. Después podemos hacer una recorrida para que la puedan observar y firmar. Y sin duda que satisfechos por el avance que está teniendo la obra. Como bien ustedes recuerdan, hace un tiempo corríamos con el serio riesgo de tener que detener o mermar tal vez un poco el ritmo de obra por el faltante de materiales de construcción debido a toda esta situación que estamos atravesando de pandemia. De a poco se fue normalizando. Hoy podemos decir que estamos con la entrega y la provisión de materiales en buen estado, sin duda que con un incremento muy importante en los costos en estos últimos 60 días, de cómo arrancábamos la obra a lo que estamos hoy abonando. Pero eso era algo que sabíamos que en esta situación podía llegar a ocurrir. Estas viviendas, en el total de las 27, 14 ya están a la altura del encadenado superior para poder ya comenzar en poco tiempo más con el techado de las mismas. Y el resto está con distintos grados de avance en base a cómo se fue trabajando y cómo se fueron levantando cada una de ellas. Repito, el ritmo de obra es bueno. Estamos ya también empezando a llevar adelante las acciones para poder comenzar a concursar a través de justamente concursos de precios, las aberturas para todas estas viviendas, las cuales son muchas. Si mal no recuerdo, son 7-8 aberturas por casa las que se van a utilizar. Y bueno, sin duda que eso, junto con todo el movimiento de fondos millonarios que estamos generando a través de la provisión de materiales, es recursos que quedan aquí en nuestra ciudad. Destacar también el gran movimiento de mano de obra que estamos teniendo y que involucra la construcción de estas viviendas. Y los próximos pasos que tenemos es la de comenzar a llevar adelante los servicios o la instalación de los servicios básicos que necesitan estas viviendas. Primeramente comenzaremos con la obra de desagües cloacales, luego proseguirá la instalación de gas domiciliario y luego continuaremos con los otros servicios básicos para poder entregar las viviendas como estamos acostumbrados. También en este caso vamos a tener que llevar adelante unas obras de infraestructura en cuanto a la construcción de veredas de uso común, de uso público, podríamos decirlo de esa manera, en donde sin duda que las viviendas que están enfrentadas van a tener ese pasillo de conexión, que también va a llevar el pasillo hacia donde va a estar ubicado el estacionamiento vehicular y obviamente la posterior salida hacia la calle. Reitero, satisfecho porque más allá de toda esta situación que estamos atravesando, la obra nunca se detuvo. De hecho, ahora podemos decir que estamos retomando el ritmo de obra ideal, tanto de esta construcción como la que estamos llevando adelante en el hospital, que hace muy poco tiempo atrás también hemos estado ahí. Ustedes pudieron observar el grado de avance, que hoy ya es totalmente otro. Se ha avanzado mucho también en estos últimos días en esa obra puntual, pero en este caso, satisfecho, bueno, esperando que también la situación climática nos acompañe, que eso sin duda que es un factor muy preponderante y muy importante para poder terminar la obra dentro del plazo que tenemos estipulado. Nuestra idea, allá cuando comenzamos a construirla, nos planteamos como plazo que antes de este fin de año 2021 podamos estar entregando estas 27 viviendas a sus adjudicatarios, previo sorteo de adjudicación como corresponde y como es habitual en estos casos, que lo daremos a conocer oportunamente. Sabemos que cada vez que sacamos algún parte de prensa o realizamos alguna nota
En este caso, a través del programa municipal de Hábitat, recibimos automáticamente muchas consultas de cuándo se abre la inscripción, dónde podemos ir a buscar los requisitos. Bueno, sabemos de la ansiedad, sabemos también de la necesidad habitacional que tenemos aquí en nuestra ciudad. Todos sabemos bien que durante 8 años, del 2007 al 2015, no se ha construido una sola vivienda aquí en nuestra ciudad, y bueno, eso ha provocado que haya un gran déficit habitacional que de a poco se ha ido paliando con este programa municipal de Hábitat, que reiteramos cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, que tomamos la decisión política de llevar adelante esta acción porque no hemos tenido respuesta hasta el momento, tanto a nivel provincial como nacional, en cuanto al tema de Hábitat. Y sin duda que esto debe ser considerado como una política de Estado y que debe seguir adelante independientemente de quién esté al frente del gobierno municipal, porque sabemos de la gran necesidad que hay. En este programa municipal de Hábitat, en esta quinta etapa que estamos llevando adelante, incorporamos, como dije anteriormente, la construcción de 4 viviendas de un dormitorio, porque sabíamos que hay necesidad de aquellas personas que viven solas y que pagan alquiler y que tal vez tienen el deseo y la esperanza de poder contar con su techo propio, de que puedan también participar. Y después iremos adaptándonos, sin duda, a las distintas cuestiones o acciones que vayan pasando en el tiempo. Pero la verdad que muy satisfecho, y bueno, obviamente agradecer la presencia de todos ustedes, porque sin duda son artífices de que todo esto se pueda conocer. ¿De cuánto es la inversión que hoy tiene la municipalidad previsto? Digo, porque arrancaron con 35, 40 millones de pesos y se disparó el ritmo inflacionario. Sí, sin duda que el número que manejamos originalmente al final no va a ser este. Hoy estamos con un incremento aproximado, imagínense, de un 30% de costos de materiales en estos últimos 2 meses, como lo planteé. Pero bueno, queremos brindar la tranquilidad de que la obra va a continuar y sobre todo que la obra va a finalizar, que sin duda que es lo más importante. Eso tenemos que dejar bien en claro y brindar a la comunidad esa tranquilidad, que los fondos están para poder llevar adelante esta obra, como también podemos involucrar en esta situación la obra del Hospital Pedro Suchón. Tenemos que quedarnos tranquilos los sancarlinos, que las obras que comenzamos tenemos la firme decisión siempre de poder terminarlas, y eso es lo que, si Dios quiere y todo va bien, para este año 2021 tengamos las 2 obras más importantes que tenemos en este momento, junto con otras tantas, finalizadas y ya entregadas a la comunidad. ¿Toda la mano de obra es local? Sí, es mano de obra local, como habitualmente llevamos adelante en las obras que hacemos. La compra de materiales se hace aquí, en este caso en Los Corralones, pero involucra sin duda a las ferreterías y en poco tiempo más a quienes venden los artefactos del baño, electricidad, pintores, pinturerías. O sea, todo el movimiento de mano de obra y de materiales se hacen aquí en San Carlos, porque creemos que es lo que corresponde, y eso, como dije anteriormente, genera un movimiento millonario de fondos que sabemos que quedan aquí en la localidad.